10 razas de monos más bonitas del mundo. Estos no solo son los monos más famosos, sino además los más hermosos del mundo. Y sí, los conocerás hoy en Top 10 Mejores. Número 10. Mono de la noche. Este es el único mono con hábitos nocturnos. Suele vivir en los troncos de los árboles, lugar que comparte con su pareja y crías. Presenta un pelaje denso, suave y corto, y este tiene una coloración que varía entre el gris plata, el negruzco y el marrón. Su rostro está rodeado por tres líneas de color negro o marrón, bordeadas y separadas por fragmentos en color gris. Tiene una cabeza redonda, ojos grandes, orejas pequeñas y ocultas por el pelaje en estas, y una cola peluda. Número 9. Langur granate. Su nombre científico es Presbytis rubicunda y pertenece a la familia Cercopithecidae. Su pelaje presenta una coloración naranja y roja clara, siendo este un poco amarillento en la zona de la barriga. Sus pies, cara y manos son de color negro o marrón y tiene una cresta que puede llegar hasta la parte trasera de su cabeza. Existen 5 subespecies del langur granate y estas se diferencian por presentar coloraciones variadas y por la anchura de la cresta. Los machos pueden medir hasta 48 centímetros, mientras que las hembras 52 centímetros y pueden pesar hasta 6 kilogramos. Este es un animal diurno. Número 8. Mono aullador. Este es uno de los monos más grandes de las selvas tropicales de Latinoamérica. Puede medir entre 56 y 90 centímetros. Tiene una cola larga, incluso esta suele superar el tamaño de su cuerpo. Tiene un cuello largo, fosas nasales redondas, maxilares fuertes, cola prensil y un hocico pequeño y corto. Tiene un pelaje grueso y largo, el cual presenta una coloración que varía entre el negro, rojo y marrón. Su pelo es un poco más largo y adopta una especie de barba alrededor de su rostro. Número 7. Mono tití cabeza de algodón. También conocido como mono tití cabeza blanca, es un mono pequeño. Suele medir hasta 40 centímetros y pesar solo 500 gramos. El pelaje de su cabeza presenta una coloración blanca, siendo esta su característica más significativa. De hecho, ahí deriva su nombre. Tiene mechones que cubren sus laterales y alrededor de sus orejas. Tiene una cabeza redonda, la textura de su pelaje en su totalidad es sedosa y muy suave. Cuenta con garras que le permiten sujetarse de las ramas, no tiene pulgares oponibles, tiene solo 2 molares en la mandíbula superior, siendo esta otra característica llamativa, ya que los monos cuentan generalmente con 3 molares. Número 6. Capuchino de cara blanca. Es conocido también como maicero cariblanco, tanque, machín, carita blanca o capuchino, caurara y pertenece a la familia Cebidae. Habita en los bosques de América Central y al noreste de Sudamérica. Este es uno de los monos tamaño mediano que puede pesar hasta 3.8 kilogramos. Su pelaje es un 80% negro, tiene la cara rosa y gran parte de su cuerpo es de color blanco. Se alimenta de frutas, vegetales y pequeños vertebrados. Viven en grupos con más de 100 individuos. Se conoce que esta especie puede recurrir a la fabricación de ciertos instrumentos para obtener alimento. Número 5. Mono ardilla. Pertenece a la familia Cebidae. Tiene una cola no prensil, larga y una coloración negra. Cuando es adulto puede medir hasta 70 centímetros, distancia desde la cabeza a la cola, y pesar al menos 1.3 kilogramos. Tiene una máscara en su rostro de color blanco con un arco gótico ubicado encima de sus ojos, que logran formar una V, y su hocico suele ser castaño oscuro o negro. Número 4. Mono tití de vientre rojo. Conocido también como mono tití oscuro, puede medir hasta 40 centímetros de largo sin tomar en cuenta el tamaño de su cola, la cual puede ser hasta de 48 centímetros. Su cabeza es redondeada, tiene un pelaje suave y grueso, su cuerpo es encorvado, pero esto no le impide moverse con rapidez. El pelo de su dorso y cola presenta una coloración gris en su garganta y en el interior de sus piernas se logra apreciar una franja de color rojo, mientras que sus manos y caras son de color negro. Se alimenta de frutas, arañas, pájaros pequeños e insectos. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de un mono. Así sabré que está gustando nuestro contenido y podrá ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos!
Número 3. Tití Emperador. Su nombre científico es Sanguinius Imperator. También es conocido como Tamarino Bigotudo o Tamarino Emperador. Pertenece a la familia Callitrichidae y habita en la Amazonia de Bolivia, Perú y Brasil. Tiene bigotes largos de color blanco, su pelaje suele presentar una coloración gris con algunas capas en color amarillo ubicadas en la zona del pecho y espalda. Su cola es de color marrón. Tiene garras en todos sus dedos, a excepción del dedo gordo del pie, el cual tiene una uña. Puede medir hasta 30 centímetros de longitud y pesar alrededor de 500 gramos. Suele habitar con otras especies como el tamarino de cabeza amarilla. Este animal es diurno y logra desplazarse entre grandes distancias. Número 2. Mono dorado de nariz chata. Este es quizás uno de los primates más raros. Es un mono asiático de color dorado. Y sí, tiene una nariz chata. Vive en los bosques de China. Puede medir hasta 70 centímetros y tiene una cola larga. En la parte de los hombros, la cola, la espalda y cabeza tiene pelos de color negro, pero gran parte de su cuerpo tiene pelos de color dorado, con un maravilloso tono brillante, que la verdad lo convierte en uno de los más hermosos de esta lista. Número 1. Tití Pigmeo. Conocido también como mono ardilla, mono de bolsillo o tití león, se caracteriza por tener un tamaño diminuto. De hecho, es hasta ahora el más pequeño del mundo. Puede medir hasta 15 centímetros y pesar alrededor de 140 gramos. Las hembras suelen pesar más que los machos, mientras que su cola puede medir entre 8 y 20 centímetros. Tienen una coloración variada, entre tonos amarillo, pardo, gris y negro. Debido a su tamaño, este mono podría estar perfectamente en las manos de una persona. El mono tití pigmeo habita en Colombia, Ecuador, Bolivia y al oeste de la cuenca del Amazonas. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido, aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!